Pensem molt paregut en molts aspectes, sobretot en el tema de drets socials i econòmics, però hi ha altres aspectes en quant a la motivació i a la visió d'enfrontar els estudis que sí que diferís molt. Pot aportar experiència en les visions que ens donen, però també moltes altres opinions que nosaltres potser no podem valorar des de la joventut, perquè no hem viscut tot el que s'han viscut a nivell també laboral i acadèmic. Jo pense que podem aportar una visió del món actual que segurament ells no coneixen de la mateixa manera i igualment també des dels nous aspectes de la societat, com la tecnologia, les xarxes socials, la informàtica, aquestes coses que potser es queda alguns lluny, però nosaltres visquem dia a dia en aquestes coses. Bueno, la experiencia que estamos viviendo hoy es una experiencia excelente, una experiencia muy enriquecedora en la Universidad de Valencia para potenciar sobre todo proyectos de innovación social dirigidos en este caso a potenciar la relación entre las generaciones más mayores, las generaciones del programa La Nogran y las generaciones jóvenes, el estudiantado de grado. Es un ejercicio de responsabilidad social de la universidad en torno a una reflexión sobre los objetivos de desarrollo sostenible para detectar precisamente cuáles son las fortalezas y debilidades de la implementación de la Agenda 2030 en la sociedad y en concreto en el ámbito universitario. Es una experiencia muy enriquecedora porque confrontamos, o sea, sintonía de gente de diferente edad, con mucha diferencia de edad. Pues estamos hablando de gente de 18 hacia arriba, 20 años, con gente pues de 65 hasta 85, por ejemplo, sobre temas muy importantes como es la Agenda 2030 y que nos interesan afortunadamente a todos, a las dos generaciones, digámoslo así, y te enriquece, evidentemente. Pues es otro punto de vista, otras vivencias distintas, evidentemente en muchos puntos ha cambiado bastante, pero en otros puntos es muy similar y nos enriquecemos pues con las opiniones distintas y también, digamos, nos confortamos porque vemos que hay en puntos que pensamos igual. El escucharnos unos a otros, escucharnos, que es importante, porque hoy en día se habla pero no se escucha. Es importante y se aprende y se acercan posturas. Y eso que es difícil hoy en día, llegar a consensos, pues si se producen estas reuniones intergeneracionales, pues yo creo que estamos más cerca de saber escucharnos y de llegar a consensos. La verdad que pensé que iba a ser escuchar y ya está, pero también me parece súper guay que podamos participar y compartir nuestras opiniones con los demás. Pues ahora mismo a nuestra edad no tenemos tan en cuenta a la gente mayor porque siempre estamos rodeados de nuestros amigos y tal, y entonces me parece súper bonito como ver que ellos también en su día tuvieron su vocación y como nosotros hoy han estudiado lo que les gustaba y tal, y pues al final también tienen muchísimos conocimientos y nos pueden enseñar también un poco cómo era antes a diferencia de cómo es hoy y tal. Me parece súper divertido también. Pues lo que aportamos es que, bueno, que también hay jóvenes todavía con ganas de cambiar las cosas que a día de hoy no están tan bien y desarrollar un mundo un poco mejor, y que lo que ellos no consiguieron hacer en su momento y que se quedaron con ganas de conseguirlo, pues hacerlo nosotros a día de hoy. Pues la experiencia que nos trae hoy a este centro histórico y cultural de la Naogran es el primer encuentro intergeneracional e interdisciplinar de la Universidad de Valencia. El objetivo es que de una manera transversal podamos trabajar los desafíos que hoy en día afectan a la humanidad y que afectan a todas las edades y a todos los niveles formativos.